Con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en Nicaragua, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional implementa el fortalecimiento del trabajo conjunto de los subsistemas educativos, ejecutado por el Ministerio de Educación, el Tecnológico Nacional y el Consejo Nacional de Universidades. Con este nuevo modelo, se está desarrollando un sistema educativo flexible y vinculante entre la oferta educativa y la demanda de los sectores de la economía y de la población. El trabajo articulado entre los distintos subsistemas educativos en Nicaragua viene iniciándose desde el 2007, cuando como país y como nación entramos en un proceso de transformación del sistema educativo. A partir de esa transformación del sistema educativo, estamos buscando una educación equitativa, una educación con calidad y una educación gratuita. Esto hace que entonces los distintos subsistemas educativos comiencen a visionar un trabajo en conjunto. Pero además también está en estrecha vinculación con documentos rectores, como es el Plan Nacional de Desarrollo Humano y el Plan Nacional de Educación. ¿Por qué razón? Porque en estos dos documentos el trabajo articulado se convierte en un tema estratégico que permite el involucramiento de todos los protagonistas, la definición de acciones en conjuntos que permitan ir articulando las distintas actividades en función del mejoramiento de todo el sistema educativo y de los procesos educativos, abonando a una formación integral, una formación centrada en el estudiante, donde hacemos énfasis en el aprendizaje, pero además en el crecimiento en valores. Una de las cosas ha sido que el trabajar de forma articulada nos ha permitido que nosotros como instituciones públicas del país podamos abonar hacia un crecimiento humano, un fortalecimiento de las capacidades institucionales. ¿Esto qué implica? Vamos fortaleciendo las capacidades de todos los funcionarios públicos. ¿A través de qué? A través de ese intercambio de experiencia, el rescate de esas lecciones aprendidas. Entonces, todos nos vamos fortaleciendo. Pero además también vamos fortaleciendo el trabajo en el aula porque intercambiamos experiencia, concebimos la educación desde una visión más amplia, una visión interdisciplinaria. Además, nos ha permitido que podamos ir trabajando en conjunto en actualización de los programas educativos acorde a las necesidades de los contextos y demandas de nuestra población. Los ejes medulares del fortalecimiento del trabajo conjunto de los subsistemas educativos son: Programa Nacional Aprender, Emprender, Prosperar, el cual busca establecer el emprendimiento como una columna vertebral en todo el sistema educativo nacional, para contribuir al establecimiento de una cultura emprendedora nacional, desde el primer grado hasta la educación universitaria, incluyendo la formación técnica. Una vez incluida la nueva asignatura Aprender, Emprender, Prosperar, ha sido muy enriquecedora, en vista que se ha promovido una pedagogía holística. Se pretende un bien común de todos, practicando habilidades, que casualmente esta asignatura es evaluada mediante las habilidades que presentan nuestras y nuestros estudiantes. Bueno, niñas y niños, vamos a continuar ahora con la clase de Aprender, Emprender, Prosperar. Levanten la mano los chicos y las chicas que les gusta esta clase, esta asignatura. Muy bien, veamos qué podemos hacer con esta cajita. ¿Qué tal si observamos por acá? ¿Qué observan en la parte de atrás acá?
¿Y será que lo podamos hacer de acá? ¿De esta cajita? ¿De esta cajita? Sí, lo vamos a intentar. Vamos a ir rescatando los valores culturales. Porque cuando escuchamos de hablar de cultura, de valores, no solamente es un canto cultural de Nicaragua, una comida típica, una bebida típica. También cultura es practicar valores, buenos hábitos. Botar la basura en su lugar, cuidar del ambiente, cuidar las plantas. ¿Verdad que sí? ¿Quiénes practican todos estos valores? ¿Levantamos la manito? ¡Muy bien! No podemos hablar de una educación de aprendizaje y valores si no hablamos de habilidades. Si el estudiante desarrolla habilidades, desarrolla más también su inteligencia para saber discernir incluso entre lo bueno y lo malo. Ahora se están trabajando actualmente muchas manualidades en aprender, emprender, prosperar, entre otras cosas. Se ha estado reciclando y todo esto nos hace trabajar en armonía y coherencia con el medio ambiente. También, como nueva modalidad educativa para las familias nicaragüenses, se desarrollan estudios en línea en carreras universitarias y técnicas. Una experiencia importante, novedosa, ya que puedo entrar a la plataforma. Poco a poco hemos aprendido a entrar, a aprender del curso, porque lo que se nos está impartiendo es un curso de gestión y liderazgo que no solo está llegando a las personas preparadas, sino también a todo tipo de personas, ¿verdad?, con educación primaria. Entonces, la Universidad Abierta en Línea te abre una puerta a la educación, levanta la autoestima de muchas personas, ¿verdad? Ahora soy una persona universitaria, estoy aprendiendo más. La secuencia que hemos llevado es muy importante, se nos capacita para luego replicar y tener el conocimiento científico de lo que estamos aprendiendo. Todos podemos tener acceso a la Universidad Abierta en Línea, con cursos, con carreras, incluso nosotros, es un curso lo que estamos llevando, pero yo sé que también hay carreras y que está abierta, pues, como dice la palabra, a todo tipo de personas. Estamos un poco inmiscuidos en todo esto de redes, de plataformas. Por ejemplo, Facebook es una plataforma. Entonces, tenemos tutores, tenemos personas que nos orientan a través del CNU, incluso hay capacitaciones mensuales, y nos han enseñado a ingresar desde tener tu clave, tu cuenta, y la verdad es que no es difícil. Trae videos, trae los temas para lectura y evaluaciones, y yo creo que no es nada difícil. Las personas, así tengan una preparación universitaria o no, la conducción en la página no es difícil, es de fácil acceso, es amigable y es muy bonita también. Yo creo que todos podemos ingresar a la Universidad Abierta en Línea, dependiendo, ¿verdad?, de los cursos que nos ofrezcan o carreras, y que no es nada difícil. Y el que quiere estudiar lo hace a través de cualquier modalidad, y qué más esta, que puede ser incluso el que tiene su computadora en su casa, entrar desde sus tiempos libres, acceder y aprender. Asimismo, con esta iniciativa de articulación, Nicaragua avanza en los programas de formación docente de todos los niveles educativos, enfocados en la profesionalización de los docentes sin grado académico, así como la capacitación continua de todos los docentes en inglés, matemáticas, lengua y literatura. Ese es el objetivo de la articulación, los tres subsistemas, es reducir los niveles de empirismo que hay en nuestro docente. Claro está, en mi persona, que yo tuve que pasar, yo ingresé a la escuela normal a trabajar siendo solo con el técnico, y después tuve mi titulación. Entonces, con articulación de estos tres subsistemas es más fácil, es más viable, porque la misma articulación nos brinda una serie de oportunidades para que nuestros docentes puedan profesionalizarse y se pueda mejorar la calidad educativa. Y ejemplo claro de esta articulación son los diplomados que se han venido organizando, donde está incluido el INATEC, está incluido el CNU y el Ministerio de Educación. Uno de esos es el diplomado que hubo de mejoramiento de la calidad educativa. Otro es el diplomado de liderazgo a los directores y subdirectores a nivel nacional. Y si nos vamos más, la formación continua
de nuestros docentes que están en los diferentes subsistemas. Tenemos el diplomado para los técnicos en estadística, el diplomado de evaluación de los aprendizajes a gran escala. Entonces, todos ellos, los tres subsistemas, están articulados para fortalecer lo que es la formación continua de los docentes. En este mismo lazo de articulación educativa, se continúa la actualización de los planes de estudios nacionales y fortalecimiento de la investigación educativa. Una Nicaragua en vías de progreso y paz, apuntando hacia un nuevo porvenir lleno de armonía, donde la familia y la comunidad es la principal protagonista, por una educación centrada en aprendizaje y en valores. Ahí todos podemos tener acceso a la tecnología y a la educación, sobre todo. El impacto va a ser muy positivo y por ende va a la mejora de la calidad educativa. Ya que se vienen enriqueciendo, despertando todos esos valores. Sobre todo que implica el cómo cada ente educativo va asumiendo una responsabilidad compartida en la formación de los seres humanos y de los nicaragüenses. En tiempos de victorias, unidos por la calidad educativa.